Momentos Rec. Estos rostros estaban lejos de evidenciar la alegría de ir a un mundial. Caló hondo el bochorno protagonizado por 8 jugadores. A las 3 de la madrugada del miércoles llegaron hasta un sauna en este edificio de la calle McKeever. El recinto estaba clausurado, por lo que Carabineros procedió a detener a los futbolistas en calidad de testigos. Conducta antideportiva a horas de representar al país. Por eso la NFP determinó que los involucrados no recibirán los premios en dinero acordados para el Mundial. El técnico se sintió engañado y a última hora reconsideró la renuncia que había presentado. Lo que significaba la renuncia del cuerpo técnico general iba a significar un caos tremendo para el fútbol chileno. Creemos nosotros a 2 días de viajar o al día de viajar. Yo no llevo ninguno de los que estuve. ¿Los margina, doctora, del equipo derechamente? Los margino porque no tiene responsabilidad y porque voy a pensar que la tiene también fuera del país. Jaime Valdés, Hugo Troguet y Rodrigo Millar fueron los únicos 3 jugadores que dieron la cara. Pidieron perdón, asumen el castigo y relataron su historia. Pasamos por una calle y vimos una luz roja, nosotros lo detuvimos. Se lo acercó una señora y empezamos a conversar. Nosotros entramos al local porque no quisimos estar conversando afuera. El dueño del local salió en defensa de los jugadores. Llama la atención porque dice, pucha, ¿cómo van a meterse en los prostíbulos a la hora que quieran? Son deportistas, pero es algo natural del hombre que necesita tener sexo en su vida. Carabineros mantuvo en reserva los nombres del resto de los detenidos. Sí se reconoció que el lugar era un prostíbulo. Se encontró con un prostíbulo, el cual tenía la ruptura del sello de clausura, y se prosiguió en el lugar donde hubo detenido a las mujeres y los hombres que estaban en el interior. En este panorama viajó la Roja Chica al Mundial, evidencia de que a algunos de ellos les falta mucho para ser considerados deportistas profesionales. Solo en Red, la televisión de nuestras vidas.